Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! Programa de Despertando Conciencia. También saludamos a Dieguito, que nos está acompañando en cabina. Y pues bueno, estamos a dos días, nada más a dos días de festejar la Nochebuena, tres de estar en plena Navidad, y sabemos que son fechas muy especiales. Tenemos distintas formas quizás de percibirlo, de festejarlo. Sí, por ahí todos los cascabeles de tantas y tantas historias de amor, de unión, de familia, de amigos, pero creo que lo básico y lo principal en lo que hay que estar es en esa energía crística, que aunque muchos sabemos que igual y no es la fecha, pero es cuando todo el mundo está enfocado en esto. Entonces, si esa energía crística, si esa energía de Jesús es la que está presente, pues vamos a unirnos a esta energía tan bella, tan maravillosa. Y de esta manera, hoy vamos a hablar de lo que son las vibraciones del 2023, el próximo año. Créanme, es un año tan maravilloso todo lo que va a suceder, y a través de la numerología me atrevo a decirles cómo va a estar rigiendo, cómo nos podemos alinear a cómo va a estar vibrando el año para que todo nos salga de la mejor y de verdad de la forma como debemos de vibrar. Para que todo salga perfecto, para que todo llegue como deba de ser, pero sobre todo trabajar lo que debemos de trabajar para fluir con esa vibración que va a estar el siguiente año. Y de esta manera, bueno, ya tenemos aquí saluditos. Ok, Piterigi, no me pusiste la liga. Piterigi, te desapareces. Pero ya llegaste, ya ves, ya estás presente. Ok, bueno, pues, ¿qué aspectos hay para el 2023? Fíjense que tenemos varias energías, varios tipos de vibraciones que van a estar actuando de forma indirecta en este próximo año. Si nosotros tomamos el año en su totalidad, es un 7, y este 7 ya nos venían diciendo en algunos audios, en algunas canalizaciones que se habían recibido, que el 2023 iba a ser un año muy específico de despertar a nivel espiritual. Y bueno, se reconfirma, ¿verdad? Se reconfirma hasta por la numerología. Así es. El número 7, ya habíamos comentado, es un número que nos lleva a todo lo que es la parte mística, espiritual, esoterismo, mucha introspección, mucho estudio, mucho comprender. Y me queda más que claro que el próximo año, si ya han venido tomando conciencia más personas a nivel mundial, viene un despertar a saber qué, a saber lo que soy, lo que puedo hacer y todo lo que hay. Se van a retirar muchos velos, esto quiere decir que se van a retirar muchas creencias en la mayoría de las personas, a menos que te resistas y no quieras fluir con ello. Pero si tú te abres y te dejas llevar con todo esto que trae el próximo año, te vas a llevar sorpresas increíbles, porque es un año donde vamos a estar queriendo saber más, qué más hay aparte de esto, qué más hay allá. Pero algo maravilloso
Es que hasta quien no cuente con el don de la clarividencia, porque a veces lo toman como si fuera un don exclusivo de alguien, y no es exclusivo de nadie. Todos podemos tener esta parte de la clarividencia. Pues, ¿qué crees? Que en este siguiente año, de una o de otra forma, la clarividencia comenzará a abrirse en ti. Eso en cuanto a la clarividencia, pero ¿qué pasa con la clariaudiencia? Bueno, pues también vas a poder escuchar esos mensajes que necesitas recibir, que quizás has estado pidiendo y no te han llegado, según tú, de una forma tan clara. Bueno, pues ahora comienza también este proceso de apertura en la clariaudiencia para todo el mundo. Vas a poder ser capaz de escuchar a tus guías, a tus ángeles, a tus maestros, a esos seres de luz que siempre han estado contigo, pero que quizás no les habías prestado atención. Durante todo este año, y aunque es un proceso, cada vez vas a notar que hay más personas enfocadas en querer saber, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué es esto? ¿Qué más hay? Oye, cuando sueño, las personas se van a hacer más conscientes incluso de sus sueños, si es un sueño, que quizás digas que no lo soñé, lo viví. Cada vez vamos a escuchar también estas frases, se van a hacer más comunes todavía. ¿Qué va a pasar cuando el mundo, cuando más personas despierten, tomen conciencia? Bueno, hay inquietudes por ahí de algunas personas donde dicen, ¿y las religiones? ¿Qué va a pasar con las religiones? Va a pasar lo que tenga que suceder. La fe es una cosa, tus creencias están basadas en lo que a ti se te ha enseñado. Y más allá de juzgar, más allá de decir, ya no quiero, ya no soy de aquí, ya no pertenezco, al contrario, vas a poder comprender las cosas, pero desde una perspectiva diferente. Este despertar del próximo año nos lleva a comenzar a entendernos, a ser muy compasivos. Es un año de mucha compasión, sobre todo para con nosotros mismos y después para los demás. Vamos a comprender que el sistema de creencias bajo el que hayas crecido, la forma incluso de educación que te dieron, muchas veces provoca que uno juzgue a los padres, ¿no? Si mi papá no me hubiera dicho, si mi mamá no hubiera hecho, y comienzan los reclamos. Este próximo año vas a tener esa compasión para comprender el por qué y para qué lo hicieron tus padres. Dicen que hay que amar incondicionalmente, sin juzgar. Y es verdad, no podemos señalar, ellos tuvieron sus motivos para enseñarnos y transmitirnos lo que hicieron. Y sin embargo, a veces queda siempre una duda. Bueno, pues en este próximo año, no solo es que generes el amor incondicional, sino que vas a comprender de raíz por qué fue así y lo vas a elevar a un plano muy diferente, a un plano mucho más elevado de comprensión, pero sobre todo de mucho amor. El número 7, ¿qué nos va a dar también? Bueno, pues hará que las personas conecten de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Entre nosotros, entre las personas, nuestro nivel de conexión ya va a ser no solo hasta que hablemos, vamos a comenzar a hablar desde antes. En esta parte de despertar, vamos a conectar incluso a nivel telepático. Si esto ya te venía pasando con ciertas personas, pues sorpresa, porque ahora esto va a comenzar a suceder, pero para con todas las personas, de una manera o de otra. Se irán dando cuenta cómo perciben a otras personas, estén o no estén en el mismo lugar, en el mismo espacio. Y tú te podrás dar cuenta cómo incluso ya esos pensamientos antes de que te hablen ya los estás recibiendo. Esa es otra manera de conectarnos, que realmente es el objetivo de toda esta parte de la ascensión, de estar en una nueva tierra, porque es una nueva energía, es una nueva vibración, y es el entender y comprender que somos uno. Cuando tú entiendes esta parte, te conectas desde ese nivel con las demás personas. Ya quizás no sea necesario que te hablen por teléfono porque ya te va a estar llegando lo que la otra persona está sintiendo, te está deseando. Y esto es para todos, insisto.
no es necesario que tomes algún tipo de técnica, que te metas a algún lugar a estudiar algo, no, esto va a suceder de forma natural. Recordemos que también tienden a desaparecer los maestros y guías, específicamente los gurús, quienes dicen que si ellos no te enseñan algo no vas a poder, que necesitas ser guiado. No, hay que entender que esta parte tiende a desaparecer porque cada uno somos nuestro propio maestro. Y sí, quizás hay otros a quienes nos dicen eres maestro, eres guía, es algo que se agradece, pero que al final del día lo único que vamos a estar haciendo es ayudarte a que tú encuentres ese propio maestro en ti, ese guía en ti. Bueno, pues el 2023 es el año específico para que tú comiences a ver, observar y sentir y reconocer ese maestro en ti mismo. Te vas a sorprender también cuando veas que quizás algunos temas ya los conozcas sin haberlos estudiado desde antes. Tu nivel de comprensión va a ser tal que solo vas a tener que recordar, no aprender, sino recordar lo que ya sabes. El nivel telepático se va a ir elevando, despertando, aumentando conforme vaya el proceso del año, conforme vayamos avanzando. Esto quiere decir que quizás tú lo puedas observar desde un inicio del año, quizás desde ahorita ya comienzas a darte cuenta de esta parte o ya te está llegando ese llamado de ¿qué crees? Ya tienes que voltear a ver este tema, ¿qué crees? Ya te tienes que escuchar esto, quizás te llegan esos audios de casualidad y que no son casualidades, son causalidades. Hay que empezar a prestar más atención si realmente quieres esto y sobre todo quitarnos algo que es muy importante retirar, que es el miedo. Hay muchas personas que todavía tienen miedo de ver esos dones, esas herramientas con las que cuentan y que la verdad son herramientas que siempre vas a agradecer cuando te das cuenta para todo lo que sirven y por qué están. Y bueno, me dicen que vamos a tener que ir a un corte, ¿verdad? Vamos a continuar con esta información e incluso vamos a ver cómo cada mes nos va a estar rigiendo. ¿Cómo quieres vibrar en el mes? ¿Te quieres alinear o te quieres resistir? Yo creo que lo mejor es fluir. Así que vamos a un corte y ahorita regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Peón, alfil. Reina, come torre. Rey, inamovible. Jaque. Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable. De café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
regresamos ya para seguir hablando de cómo va a estar vibrando este próximo año. Pues aparte de todo lo antes mencionado, prepárate, porque es un año de triunfos. El 7 marca muchos triunfos, muchos éxitos, el logro en muchas metas. Así que si tenías por allí algo guardado, tenías duda de cuándo hacerlo, es el momento y es el año. Vas a tener el apoyo de estas vibraciones para que llegues a esas metas. También vamos a hablar de cómo cada mes va a estar rigiendo, así que de esta manera tú podrás tomar una decisión en qué momento es el ideal, según el negocio que tengas, el proyecto que tengas, pues cuándo sería el mes ideal. Pero lo que sí es que todo el año va a ser un año de logros, de éxitos, metas, puede ser en lo personal, puede ser en lo profesional, puede ser con la familia, algún triunfo de que estudies algo, de que progreses en algo. Para mí yo creo que el mayor éxito va a ser todo el año cuando tantas y tantas personas comiencen a despertar y saber todo lo que son y todo lo que tienen. Y siendo así, también al ser un año tan espiritual, de tanto tema místico, de introspección, un aspecto que debemos nosotros de prestar atención es que el quizás estos sentimientos, emociones que podamos vivir el próximo año se nos queden muy adentro. Puede ser que tomemos una actitud de callar y guardar. Esto no sería lo ideal. Si tú te callas, te guardas todo eso que sientes, lo que te está ocasionando, lo que haces o con quien convives, pues más allá de poder soltar y fluir, va a ser algo que te puede ocasionar incluso hasta un bloqueo. Entonces, la recomendación es que así como tú comiences a sentir lo que te llegue, lo que te emane, dilo y procura no guardarlo, porque eso es muy importante. Siempre hay que comunicar o externar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. A veces creemos que si nos guardamos eso es lo ideal, porque la otra persona no debe de saber. No hay nada como la verdad, no hay nada como la honestidad, y siempre manejada desde un punto con amor y no rayando en otras situaciones, ¿no? Pero vamos a procurar, sí, sacar nuestras emociones, porque vamos a tender a tenerlas guardadas. ¿Qué más se recomienda? Bueno, como lo dije en un principio, es un año misericordioso, muy misericordioso, donde el tema espiritual, de fe, de creencias, va a estar muy presente desde ahorita. Ya comienza a sentirse esta energía. Y por ahí han llegado más mensajes en algunas canalizaciones no propias, esto sí lo aclaro, no son propias, pero bueno, donde pues ya vamos a ver más de tantos seres que conviven o han estado cerca de nosotros y no dentro o fuera del planeta, pues que ya comienzan a hacer más presencia y más presencia física. Y estamos hablando de todo tipo de seres, de luz y de todo. Así que ábranse, porque viene un tipo de contacto diferente con todos estos planos. Estamos alcanzando ese nivel vibratorio donde vamos a poder ser capaces, hasta el que no crea, va a ser capaz de ver otro tipo de seres con los que va a estar conviviendo y que siempre han estado, pero no podíamos verlo tan fácil. Así que comencemos a abrirnos para este tema también. Y tenemos vibraciones, digamos, complementarias, que también nos van a estar influenciando en este año, y es un 2023, pues son el 2, son el 3, puede haber una suma por ahí que hasta nos dé un 5, básicamente es un 7, y es por eso que nos hemos enfocado desde un principio a esta parte del 7. ¿Qué pasa con estas otras vibraciones que van a estar actuando? Bueno, pues nos está hablando de que va a haber mucha unión familiar y con los amigos. Es un año en el que debemos también de abrirnos, a pesar de que va a ocasionar la vibración, una introspección. Eso es para el trabajo propio. Esta parte hay que entenderla para ti mismo, para comprenderte, para observarte, sanarte y poder avanzar y evolucionar. Sí va a haber esa introspección. Sin embargo, va a haber mucha influencia de nuestras amistades y de nuestra familia.
se va a dar más las reuniones entre nosotros, ya vamos a estar liberando cada vez más los miedos que se han estado arrastrando incluso de 2 años para acá, desde el 2020. Bueno, estos miedos tienden a desaparecer. Vamos a tener una comprensión distinta de todo lo vivido y de lo que estamos viviendo actualmente. Y comienza esa unión de nuevo, esa reunión, si este año ya se ha venido dando. Todavía por ahí se ha manejado mucho miedo el si convivo o no, si voy o no voy. Bueno, el próximo año puedes estar tranquilo porque hasta tu comprensión sobre todos estos temas va a cambiar totalmente. Y de esta manera vas a poder recibir el apoyo de la familia y de tus amigos. Marca que será un año de esta convivencia, se manejará la dualidad, por lo que es conveniente mantener nuestro enfoque en todo lo bueno. Recuerda que el tener la dualidad no es irnos tanto a los extremos, sino en dónde voy a tener mi enfoque. Tu enfoque lo puedes tener en lo bueno y en lo mejor, o en lo malo y lo peor. ¿Qué decides? Es un libre albedrío. Y aunque tú sepas y te enfoques solo en lo bueno y en lo mejor, también estás consciente de que existe otra polaridad, pero que no necesariamente tienes que poner tu atención en eso. Entonces, esta parte de la dualidad es, sé que hay esto, que hay un blanco, que hay un negro, yo decido hacia dónde volteo. Ahí es donde va a entrar tu libre albedrío, porque ya tienes la conciencia, tienes el conocimiento y con este despertar en todo el mundo, en el ser humano, va a ser más sencillo el que puedan ver y observar que tienes varias opciones y que solo de ti depende dónde pones esta atención. Entonces, ¿qué se recomienda? Pon tu atención en lo bueno y en lo mejor, sería lo más recomendable. No quiere decir por esto, porque algunos dicen, ay sí, ustedes y su mundo color de rosa. No, precisamente esta dualidad te está diciendo que sabes que existen todas las opciones, que sabes que existen todas las posibilidades, pero que sin embargo tú recomiendas en dónde poner tu enfoque. Es por eso que recomendamos poner el enfoque en esa parte positiva para que fluyas de una mejor manera. Sí llegarán situaciones no tan buenas durante este año porque al contar con una alta intuición se va a desarrollar la intuición en todas las personas. Cada vez más personas van a saber desde su corazón, algo les va a decir por aquí sí, por aquí no. Y al comenzar a manejar esta intuición tan alta que se va a dar, pues van a quizás empezar a salir muchas dudas. Siendo así, vamos a tomarlo de la siguiente manera. Cuando tú sientas que no debes de estar en un lugar, es por algo. No te corresponde estar en ese momento y en ese sitio. Haz caso a esa intuición. Esto los puede llevar a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué puede haber de malo? Incluso puede haber personas que se rebelen y digan, pero ay, pero ¿por qué no? Si nunca pasa nada. Ok, háganlo, se van a llevar un buen fiasco si no hacen caso a su intuición. Este tipo de situaciones no tan buenas son las que pueden llegar a salir. No es que necesariamente salgan, solo si tú no comprendes y te rebelas y quieres ir a pesar de que sabes que no debes de ir, de aceptar o no aceptar. Entonces, por eso se recomienda que si esta parte se va a abrir más para nosotros, comience a trabajar con ella y cree, sobre todo, cree en esto. Porque de lo contrario es donde vamos a tener este tipo de experiencias no tan agradables, sin embargo vamos a aprender y como un aprendizaje es muy válido. Hay que dejarnos guiar entonces por nuestro corazón. Si nosotros vemos también hay unas sumas que se pueden sacar, otras vibraciones complementarias y es un 4. Y el 4 va muy de la mano con el 7, como va a estar este año, porque el 4 nos ayuda para que nosotros aprendamos a enfocarnos en las cosas. Ve cómo nos van a ir apoyando, cómo hay herramientas que nos van a ir poniendo en el camino correcto.
un 4, aunque se diga es muy cuadrado, pero también un 4 es de mucha comprensión, es de desmenuzar las cosas, es de aprender a fondo, y eso es parte de la toma de conciencia. De esta manera llegamos al fondo, a la raíz del por qué y para qué. Entonces, todo lo que tú quieras saber te van a estar apoyando en esta parte, la numerología, para que puedas llegar hasta el punto que tú quieras llegar y lo comprendas de otra manera. Es un año que va a tener mucho orden. Vamos a empezar a ordenar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Por eso viene un cambio radical en la población. Sin embargo, también tenemos una vibración que es maravillosa y que es un número 3. El número 3 recuerda que nos marca la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu. Nos marca mente, cuerpo, alma, espíritu. Es un año donde comenzará a crecer, a aumentar cada vez más la congruencia. Si te fijas, es un año que por las herramientas que tenemos es muy de trabajar con la mente, pero también muy intuitivo. Y aquí es donde comienza la congruencia. Cuando tú alineas tu mente con tu corazón y que sepas que realmente el que guía es el corazón. De esta manera tus pensamientos van a cambiar y se van a enfocar de esta manera diferente. Este 3 nos hace una convivencia y apoya a la parte de las relaciones que vamos a tener con los amigos, con la familia, visto de un punto de vista muy ligero, con mucho humor. No, va a ser un año para que te diviertas, va a ser un año para que veas las cosas positivas, en donde va a regir mucho lo que algunos llamarían justicia. Y que en este caso es que todos vayamos por algo bueno, por lo mejor. Vamos a estar en un momento en donde la comunión y la unión con el Padre va a ser muy diferente. En la forma que tú creas, en esa energía, es la indicada. Pero esta parte se te va a marcar mucho. Esta comunicación, esta intuición y este apoyo lo vamos a tener desde el Padre, desde el universo, desde Dios. Va a estar reinando en nosotros. Y al mismo tiempo, indirectamente, también tenemos una vibración que es maravillosa y es la del 5. ¿Y qué va a hacer ese 5 con nosotros? Bueno, no sabes, vivir en libertad. Es poder crear, imaginar, soñar. Y si ya tenemos también, sabemos que nuestras metas se pueden llevar a cabo, pues tenemos la libertad de hacer nuestro sueño realidad. Cree en ello. Ten no solo fe, es que debes de creerlo, porque tenemos todas las herramientas que nos están apoyando. Entonces, es un año de desapegos. Es un año de manejar. Ahora sí, comenzar a trabajar el amor como debe de ser, que es el amor incondicional, que es en libertad, que eres libre, que no eres dueño, pero tampoco son dueños de ti. Esta comprensión comienza de lleno en este año para entender que yo puedo amar, puedo no querer, porque ahí puede haber necesidad, pero yo puedo amar y hacer todo lo que yo quiera de forma libre, sin que nadie me diga cómo debo de hacerlo. Esta libertad, créeme, no tiene precio, porque cuando tú te haces consciente de todo lo que puedes manifestar, de todas las herramientas y dones con los que cuentas, y tener esta libertad para decirlo, expanderlo, pero sobre todo manifestarlo, es maravilloso. Aquí es donde te regreso un poco a la dualidad. ¿En dónde te vas a enfocar? ¿De qué manera vas a crear durante todo este año? ¿Qué decisiones vas a tomar? La decisión que tomes es la correcta si te dejas llevar desde el corazón. Podrás tener muchas cosas fuera, en el exterior, como siempre lo decimos. Tu realidad que estás creando día a día. Puede parecer que todo está en contra de lo que tú quieres, pero si tu corazón te dice que es ahí, déjate guiar por tu corazón. Digan lo que digan los demás, lo que importa es lo que a ti te haga feliz. Es un año para ser muy felices, es un año para externar lo que siento y hacer lo que quiero
siempre, siempre en amor y armonía. Eso también es muy importante. Y por aquí tenemos saluditos a Araceli. Buen día, gracias por estar con nosotros. Víctor Hugo Ortiz, muy buen programa, Maestra Ivette, muchas gracias. Hugo, gracias, gracias por estar presentes, por sus mensajitos. Y bueno, ¿qué más va a pasar en este año? Si te fijas y si englobamos como un todo, es un año de crear, es un año de avanzar, es un año de reconocernos, es un año de decir lo que siento, es un año de hacer realidad todos mis sueños, todas mis metas y que sea un éxito rotundo. Este es un año donde podemos aprovechar todo, todo, todo esto y nada más es que quieras para poderlo hacer. ¿Qué pasa con el mes a mes? Ahora sí nos está dando tiempo de dar toda esta información. Bueno, ¿qué va a pasar con el mes a mes? Pues si tienes por ahí un lápiz, una pluma en el teléfono, ¿no? En tus notas, checa bien esto porque el mes de enero lo vamos a abrir con una inteligencia tremenda. O sea, vamos a estar con la inteligencia a todo lo que da, captando todo lo que hay a nuestro alrededor. Es un mes muy creativo. Este mes aprovéchalo, así como un inicio de año, no tanto, muchos lo aprovechan para sus propósitos. Bueno, pues el mes de enero va a ser un mes tan creativo que estos propósitos, estas metas que se van a poder alcanzar durante el siguiente año, es el mes indicado para que comiences a formular ese plan y ese proyecto. El mes de enero, así es como va a regir, porque va a ser un momento de buena organización y donde vas a poder ser el líder de tu proyecto, donde tú vas a decidir y crear como líder. Así que aprovecha todo el mes de enero para organizar estas metas, estos proyectos, el negocio, lo que tú quieras lograr durante todo el año. Bueno, pues el mes de enero yo te recomiendo, es el indicado para que comiences a trabajar y a estructurarlo. Eso es lo que se recomienda en el mes de enero. ¿Qué pasa para el mes de febrero? Bueno, es el mes, ya saben, aparte de que todos se enfocan el 14 de febrero, el Día del Amor, de la Amistad. Bueno, esto se debe de festejar diario. A esto se le debe de rendir honores diario y reconocimientos diario. Sin embargo, es un mes de mucha unión, todo el mundo en ese canal, pues hay que aprovecharlo. Porque es cuando más vas a poder convivir y esta parte emocional, ¿verdad?, sentimental, la puedes trabajar de forma equilibrada. El mes de febrero es un mes de comprensión, de cooperación, es un mes donde vas a estar acompañado, apoyado, te vas a sentir resguardado, pero tú también vas a poder otorgar esta sensación a los demás. Puede ser un mes muy emotivo, así que si tienes algo que sanar, es el momento de reconocerlo, hay que sacarlo. ¿Tienes algo que decir? Dilo, porque la vibración de ese mes está en ese canal, está en esa vibración. Es el mes en donde si hay algo que decir, hay que decirlo, hay que externarlo y no guardarlo. Ok, hay que procurarnos primero a nosotros mismos esa calidez, si es que la necesitamos. Es cuando más amor vamos a estar sintiendo. Y por aquí hay más mensajitos. Lulú Mireles, buen día. Muchas gracias, Lulú. Gracias por estarnos viendo. Besitos, claro. ¿Qué va a pasar con el tercer mes del año? Ok, un mes tres. El mes 3 nos marca precisamente un 3 también del año. Va a ser un mes muy optimista, es un mes muy, muy positivo. Es un mes donde si tú en enero ya empezaste a ordenar, ya empezaste a estructurar estas metas, estos proyectos que tenías, bueno, en el mes de febrero se va a seguir cocinando estas metas y puede ser que para muchos, para el mes de enero, y de marzo, este proyecto comience a despegar. Va a ser el mes de marzo donde las relaciones públicas van a estar a la orden del día. Entonces aprovecha
para que en ese momento lances lo que tengas que lanzar. Si todavía no lo tienes bien estructurado, no pasa nada. Te puedes esperar a enero, febrero, marzo, abril. En abril, tú puedes terminar de dar la estructura al proyecto, pero no lo sueltes, porque allí es donde tú puedes realmente terminar el proyecto, el plan, la meta, lo que quieres alcanzar. Es donde le vas a terminar de dar el orden. En el mes de marzo, si ya lo tienes, las relaciones públicas te van a ayudar y quizás estas relaciones públicas que tú hagas durante el mes de marzo te ayuden a terminar de estructurar ese plan o ese proyecto para el mes de abril. En el mes de abril, que es un mes 4, es donde tú terminas de cerrar esto o ya sea de concretar con socios o de terminar por completo este proyecto. Y estará listo para que lo liberes en un mes 5. Recuerda, el 5 es libertad, es lanzar, es sacar a la luz sin miedos. Entonces, después de abril, en mayo, vamos a trabajar lo que es el mes más activo y trabajador. Es cuando tú puedes lanzar este proyecto, este plan, o cuando más activo lo vas a tener en todos los aspectos. Abril es un poco estructurado, si tú quieres. Va a ser un mes un poco estructurado para todo lo que vas a estar haciendo. De hecho, tú, tu forma de pensar, tu forma de sentir va a ser un poco cuadradita, sin quererte salir mucho de la línea. Pero para abril, para mayo, es cuando viene esta parte de crear todo lo que tiene que salir. Es un mes de mucho trabajo, es un mes de acción, es un mes de salir, es un mes de soltar y liberar todos esos proyectos, metas. Es la mejor vibración que puedas tener. Más saluditos, Irene Marín, buenos días, gracias también por estar presente. ¿Qué va a pasar con un mes 6? El 5 ya vimos, es un mes de mucha acción, de mucha actividad, de mucho movimiento y de estar fuera. Por lo regular te va a mantener fuera esta energía, así que aprovecha también en esas relaciones públicas que vienes haciendo desde el mes de marzo. Aquí las puedes consolidar también en otros lugares, no precisamente dentro de casa, sino en otros lugares. Para el mes de junio es un mes 6. Bueno, pues el mes 6 es totalmente hogareño y familiar. Ya habrás tenido parte de la mitad del año en planes, en proyectos, en alcanzar metas. Ya habrás podido hacer las relaciones que tenías que hacer. Quizás ya para los siguientes meses terminaste de estructurarlo y lo lanzaste. Ya trabajaste, ya activaste, ya te relacionaste. Bueno, en este mes de junio te vas a dar ese tiempo y ese espacio para ahora sí estar con la familia, estar con todos aquellos que crees que son tu familia, porque a veces no solo es la consanguinidad. Recuerda que tenemos la familia por elección. Pues el mes de junio es para que te sientes un poco y disfrutes de eso, porque ya habrás tenido la mitad del año muy activo. Y en ese mes te recomiendo que te dediques a la casa, si es posible, que estés con la familia, que compartas con los amigos. Quizás te vuelvas un poquito acaparador y quieras tenerlos mucho así, como que muy protegidos, muy cerca de ti. Hay que aprender también que vamos a estar en un proceso de comprensión para el desapego. Entonces, va a ser muy diferente que puedas disfrutar en casa de los amigos o de la familia, pero no sin esta sobreprotección que normalmente se ha venido manejando, sino ya va a ser de otra manera, donde vas a comprender si están presentes o no están presentes. Bueno, va a reinar la energía familiar en el mes de junio. ¿Qué pasa en el mes de julio? Ok, año 7, mes 7. Va a haber portales como no tienen idea. La semana pasada estuvimos hablando de portales. Este próximo año también, recuerda que son fechas coincidentes. A partir de 3 números estamos hablando de muchos portales que se van a abrir. Bueno, para el mes de julio, es un mes 7 en un año donde rige el 7 y el día 7 de julio
viene un portal donde se nos alinea, porque se nos alinea, quieras o no quieras. Es un portal para algo muy propio para cada persona, donde si tú te quieres unir a esta vibración vas a tener un despertar impresionante. Me están diciendo, ya casi nos vamos a un corte, vamos a acabar con el mes de julio. El mes de julio va a ser un mes de mucha introspección. Cuando más introspección va a haber, ya creaste, ya estructuraste, ya te relacionaste, ya conviviste con la familia. ¿Quién falta en este caso? Pues faltas tú. Pues el mes de julio es un mes para cada uno, es un mes muy propio, es un mes de ahora sí ir para adentro. Y es un mes para observarnos a nosotros mismos. Todo eso que vas a ir viviendo hasta ese mes durante el siguiente año es cuando te vas a sentar, vas a ver como en una película todo lo que ha sucedido y vas a encontrar muchas sorpresas, porque te vas a dar cuenta de todo lo que has avanzado, de todo lo que has logrado y de todo lo que se te está dando. Pero es un mes para ti, para que te lo dediques a ti mismo. Sería el mes indicado por todas las vibraciones y portales que se van a abrir para que comiences este desarrollo espiritual, si es lo que a ti te interesa. Estaría la energía totalmente a tu favor y apoyándote para que tomes esa conciencia, para que recuerdes toda esa sabiduría que traes. Yo sé que todavía hay muchas personas que dudan de estos temas, que no te ocupe si los demás te creen o no te creen. De alguna manera, de forma consciente o inconsciente, las personas alrededor del mundo van a estar en la misma sintonía. Así que no dudes en decir cómo piensas, no dudes en decir cómo sientes y tampoco dudes en decir cómo percibes, porque es precisamente este mes cuando más personas se van a encontrar en el mismo tema y en el mismo camino. Viene un mes de comunicación, no hay que guardárselo, es un mes de comunicación para compartir lo que ya has aprendido. Y ahora sí, vamos a un corte, sí, vamos a un corte, Dieguito, vamos a un corte, regresamos para acabar con los últimos meses del próximo año. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Me
regresamos. Vamos a ver ahora qué va a suceder con el mes de agosto, que es un 8. Miren, el número 8, el mes de agosto, es para llegar a ese equilibrio que necesitamos. Va a ser un año tan movido en muchos aspectos de proyectos, de metas, de relaciones públicas, de estar con los amigos, con la familia, donde ya todo es más abierto, ya es sin tanto miedo, donde voy a empezar a recibir cosas que nunca había recibido, quizás a través de sueños, voy a estar escuchando otras cosas, voy a ver otras cosas. Fíjate todo el movimiento que vamos a tener el próximo año. Entonces, este mes que habíamos dicho, el mes 6, nos va a ayudar a sentarnos un poquito, pero solo un poco para prepararnos a recibir lo que siga. Porque el mes 7, ok, viene esta parte de despertar más profunda, viene ese voltearme a ver más profundo. En el mes 8, el mes de agosto, es donde llega el equilibrio. Es donde yo voy a poder llegar a ese centro que necesito. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? Te puedes ir a cualquiera de los extremos. Es un infinito el 8. Si tú lo acuestas, es un infinito. Y si te vas a un lado, te vas al otro, vas a estar desequilibrado. Hay que aprovechar el próximo mes de agosto para equilibrarnos en todos los aspectos. Tanto el acabar de asentar toda esta parte de despertar, entender lo que nos está pasando no solo a nosotros, sino en el mundo entero. Cómo también equilibrar mi parte personal con la familiar, con la de los amigos. Entender que un trabajo no debe de ser un trabajo, debe de ser una actividad. A partir de ahí vamos a empezar a encontrar más equilibrio en nuestra vida. Cuando tú realizas una actividad es porque algo te gusta, lo disfrutas y eres feliz. Pero si tú ves algo como un trabajo, es eso. Y lo vas a padecer un poco, te vas a resistir, no vas a estar tan cómodo. Este año es para que realmente definas y te coloques en el lugar y en la actividad que quieres estar. Ojo, viene mucho movimiento en esto. Este 5 que vamos a tener influenciando sutilmente nos lleva a liberarnos de lo que no queremos, de donde no debemos estar o de con quien no queremos estar. Esto implica hasta ese trabajo quizás en el que te encuentres. Es el año idóneo para que tú decidas realmente, te liberes de todo lo que no quieres que esté en tu vida porque no te lleva a ser feliz. Este mes de agosto del 2023 es un mes de equilibrio muy profundo, desde tus emociones, desde tus sentimientos, hasta tus actividades, la familia, las amistades, la pareja, es en todos los aspectos. Va a reinar un buen juicio porque vas a saber distinguir lo que sí es justo para ti. Recuerda que la justicia es muy diferente en todos. Cada uno puede tener un concepto distinto, pero estamos hablando de nosotros, cómo va a ser para nosotros. Entonces, en ese mes vas a tener la conciencia idónea para llegar a la parte justa para ti y para los que te rodean. Va a ser un mes excelente para lo que es comercio, lo que son finanzas. Se va uno a proyectar con personalidad más fuerte porque va a haber más seguridad en uno mismo y va a haber un gran poder de concentración para todo lo que necesites. Y después nos llega un mes, que es el mes 9, y como habíamos dicho en programas anteriores de numerología, luego al 9 se le tiene miedo y hemos aprendido que no, que al contrario. El 9 es un número maravilloso porque se cierran ciclos para comenzar otros. El mes de septiembre es un mes 9. El mes de septiembre va a haber mucho movimiento. ¿Por qué? Pero va a haber movimiento donde quizás tú ya te equilibraste en un agosto y tal vez la decisión de cuándo terminar, moverte de algún lugar o de comenzar otras cosas pueda ser en el mes de septiembre. Al menos es la recomendación que yo te podría hacer porque es una vibración idónea para cerrar un ciclo bien. Hay personas que no saben cerrar ciclos.
Esto hay que remarcarlo mucho. Hay personas que no saben ser contundentes, que no saben soltar, cerrar. Bueno, pues en el próximo año van a aprender a soltar, a cerrar, a aceptar y a recibir también. Entonces, un mes de septiembre es el idóneo para que, si todavía tienes pendientes por ahí, cierres y comiences. Son ciclos, pero también es un mes que va a estar lleno de mucho altruismo, de muy humanitario, donde si tú quieres hacer algo por los demás, es el momento idóneo. Donde quizás viajar, empieces a organizar por allí algún viaje o algo, bueno, tienes la energía idónea para empezar a organizar esos viajes o realizarlos. Y donde vas a estar procurando a los demás, pero a ti también te van a procurar. Para el mes 10, octubre, bueno, 10 es un número maestro y aquí ya empezamos con más cosas y más profundas, porque ese mes 10 del 2023 es un mes muy pacífico, pero de mucha guía. Vas a comenzar a percibir mucho mejor a estos guías, vas a percibir mucho mejor tu intuición. Aunque ustedes todavía en este momento lo duden, ya estaremos hablando el próximo año, a ver qué tal les está rigiendo, como se los estoy diciendo, porque aparte esto es una canalización, no lo estoy diciendo yo, a mí me lo están guiando y espero que de verdad así sea, como que te reine esta vibración como está llegando en este momento. El mes de octubre va a ser un mes lleno de un abanico muy grande de cualidades que vas a poder utilizar, porque va a ser un mes motivador y maravilloso. Nos queda poco tiempo, nos vamos con el mes de noviembre, que va a ser un número 11. Es mucho para ti, es mucho para tu avance, para que sigas avanzando en ese camino de despertar, para que en el mes 12 del próximo año, en un año, ok, vas a llegar a la alegría total, porque vas a poder saber quién eres y para qué estás aquí. Así que nos espera un año muy movido, nos espera un año de muchos proyectos, pero igual de muchos éxitos. Ok, Piterigi, avisa a partir del 31 de diciembre, pronósticos. Ok, ya está bien, claro que sí, lo iremos diciendo también mes con mes. Y chicos, pues es momento de despedirnos, de desearles una feliz, feliz reunión con esta energía crística de la noche del 24 y que la sigan extendiendo por el resto de su vida. Conecten con esa hermosa energía. Les deseo lo mejor, estamos aquí, lo único es que tú quieras y ya saben, con los brazos abiertos les mando miles de bendiciones, mucha luz, muchas gracias por estar presentes y nos vemos la próxima semana, quizás en un podcast porque andaremos fuera, pero para abrir el año claro que aquí vamos a estar. Les mando bendiciones y mi agradecimiento por haber estado todo este año con nosotros, igual a un Jorge Escamilla, Proyecto Radio MX, y a Dieguito, que siempre está aquí apoyándonos. Muchas gracias, mucha luz. Nos vemos la próxima semana. Solo por hoy recuerda: vive una vida tranquila. Mantén la paz en tu mente. Agradece que tienes vida. Disfruta toda actividad que realizas. Y convive en armonía con las personas que te rodean. Hoy terminamos, pero nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y recuerda que me encuentras en Facebook como Luz de Reiki e Instagram como Luz de Reiki 2021. ¡Maravilloso día te deseamos! Ivette Reto y el Centro Holístico Gaia.